Que sigan las aportaciones, las buenas noticias. ¡Ay, qué padre! Sí. Qué bueno. Y vamos a invitar a Eduardo Ayala y Jimena Sánchez, por favor, de Van Regio, que están con nosotros. Claro. Porque siguen esos actos de bondad, de generosidad y de solidaridad que caracteriza a Nuevo León. ¡Qué claro padre! Claro que sí. Pues adelante, adelante. Por favor, denle la bienvenida. Disculpen el tiradero, pero es que tocó pesado y ya saben cómo son las cosas. ¿Cómo estás? Hola, hola, adelante. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, adelante. Hola, ¿cómo estás? Pues viene Van Regio. Aparte de ponerte también sus sucursales. Claro. Puso una aquí con nosotros. Aquí está. Hay cuatro todavía, hay que recordar, hay cuatro sucursales de Van Regio que están abiertas hasta las 12 de la noche. Pues agradece también el personal, ¿no? Que está ahí recibiéndolo donativos. Así es, van a estar hasta las 12 de la noche, cuatro sucursales con horario extendido, entonces invitando a todos que pasen a. Ahora, aparte de esto, y esto es de Van Regio y un servidor que tenemos aquí la noción, claro que sí. Vamos a ver si el cheque dice. Pues, ¿su nombre? Qué fijado. No, pues mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Nos encanta sumarnos a este tipo de actividades aquí en Nuevo León, sobre todo que es nuestra, nuestra casa. Quiero felicitar a toda la gente de Van Regio que estuvo desde muy temprano también con botes fuera de las sucursales juntando dinero. Entonces, pues muchísimas gracias por invitarnos a ser el banco oficial. Muchas gracias. Por cierto, hay cuatro sucursales que van a estar hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Así es. Es Country, Anáhuac, Vasconcelos y Cumbres. Para que acude el público, no hay pretexto. Country, Vasconcelos, Anáhuac y Cumbres. Es muy fácil, nada más llegan que quieren donar para el cancerotón, le van a decir la cuenta es 011, sucursal 11 y ya. ¿Verdad? Listo. Claro que sí. ¿Y el donativo? A ver, pues, ¿de qué se trata? Tenemos una muy buena noticia, ¿verdad, Monse? Sí. Bueno, queremos hacer este donativo a nombre de todos nuestros empleados y nuestros clientes de Van Regio. Esta donación la juntamos con las donaciones de nuestros empleados y también tomando un porcentaje de las compras que realizaron nuestros clientes este fin de semana con sus tarjetas de crédito y débito Van Regio. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una donación por $1,000,000. ¡Un millón de pesos! ¡Un millón de pesos! ¡Y qué emoción! ¡Maravilla! ¡Qué padre! Un millón de pesos que se va directamente a la salud de Nuevo León, de México, con esta clínica de prevención. A ese centro maravilloso. Donar. No, pues es regresarle un poquito a la gente todo lo que nos han dado y pues estamos muy contentos de poder hacerlo. ¿Qué tal? Por supuesto que sí, claro que sí. Al corazón, a ver, Mayito. Claro. Montserrat, porque te cambiamos el nombre. ¿Qué es eso? Con permiso. Montserrat. No, no, Mario. Es por acá. Oiga, muy importante porque este donativo, bien lo decían, es de los empleados. Aparte de lo que están donando en tiempo, esfuerzo, de estar ahí recibiendo y abriendo las sucursales, también hice un donativo a todos los trabajadores. Sí, claro. No, 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 Mario, que ellos donaron y aparte nos están donando a ti, a mí y al que nos está viendo en casa. Exacto. Porque cada uno de nosotros está recibiendo, en verdad, apoyo. No sabemos. ¡Un millón de pesos! A ver, ¿de cuánto está la cifra? Dicen que están sumando a ver, ahorita otras en un ratito. Cosas. ¿Sí? Pero ya después de los 17 millones vamos a sumar este 18. Muchísimas gracias. Ya son 18. Gracias, Van Regio. Van Regio, muchas gracias. Gracias. Gracias a Eduardo Ayala.